Hola amigos, en esta siguiente parte de nuestro tutorial, la parte 2, vamos a estar trabajando la carita de nuestro personaje de May. Vamos a realizar los detalles de la cara y por supuesto a trabajar con el cabello. El video se hizo un poquito largo, así que vamos a dejar una tercera parte en donde trabajaremos la ropita. Y bueno, espero que estés muy contento en continuar con tu proyecto. Recuerda suscribirte al canal, de darle me gusta, comentar y compartir. Muchas gracias por estar conmigo y ahora sí, vamos a adelantar nuestra segunda parte. Entonces vamos a iniciar y les quiero decir que la primera vuelta de la cabeza la vamos a contar de nueva cuenta. Ya no vamos a continuar la secuencia de los puntos en cuestión de las vueltas, sino vamos a empezar a contar de nueva cuenta. Entonces, la primera vuelta de la cabeza voy a estar tejiendo lo que son aumentos. Terminamos con 18 puntos bajos para la parte del cuello y ahora voy a estar tejiendo lo que son 18 aumentos en la vuelta número 1 de la cabeza. Hemos finalizado la vuelta número 1. Con los 18 aumentos tenemos un total de 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 2 estaré trabajando la secuencia tejiendo 5 puntos bajos y luego un aumento. Voy a repetir la secuencia en toda nuestra vuelta y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora realizo el aumento. Y vamos así a continuar en toda la vuelta. En la vuelta número 3, nuestra secuencia ahora es de 6 puntos bajos y luego un aumento. Recuerden que cuando es número par, me gusta dividir lo que son mis puntos bajos. Entonces, en vez de empezar con los 6 puntos bajos, voy a empezar con 3. 3 puntos bajos, luego realizo el aumento y ahora sí trabajo la secuencia. Esto, amigos, es para evitar que los aumentos nos queden arriba de cada uno de los que vamos realizando en las siguientes vueltas. Entonces, recuerden, intercalamos lo que son nuestros puntos bajos cuando son números pares. Aquí ya tengo 3 puntos bajos, 4, 5 y 6 y realizamos el aumento. Cuando finalice voy a terminar solamente con 3 puntos bajos, esto para tener nuestra secuencia cuando iniciamos y esta vuelta número 3 vamos a finalizar con 48 puntos bajos. Vuelta número 4, ahora la secuencia es de 7 puntos bajos y luego un aumento. Voy a repetir la secuencia en toda nuestra vuelta y al finalizar recuerden que trabajo con un punto deslizado. Aquí tengo 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora realizo el aumento. Repetimos la secuencia en toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta número 4 con 54 puntos bajos. He finalizado la vuelta número 4 y ahora amigos vamos a trabajar una secuencia o más bien vamos a trabajar las siguientes vueltas tejiendo solamente los 54 puntos bajos que nos han quedado de la vuelta anterior. Y voy a realizar la vuelta número 5 tejiendo 54 puntos bajos y voy a continuar hasta llegar a la vuelta número 10. Entonces nos vemos al finalizar la vuelta número 10. Vamos a dar un poquito de altura y ahora en la 11 les voy a dar las indicaciones porque vamos a trabajar con disminuciones. Así que tejemos vuelta número 5 hasta la vuelta número 10. Solamente lo que son los 54 puntos bajos. En la vuelta número 11 voy a tejer 20 puntos bajos. Luego de haber terminado los 20 puntos bajos, vamos a tejer 3 disminuciones. Voy a realizar disminución invisible,
Aquí tengo uno. Realizo el siguiente. Dos. Y tres disminuciones. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de nueva cuenta voy a tejer 3 disminuciones. 1, 2 y 3 disminuciones. Finalizo mis últimos puntos bajos de la vuelta número 11, tejiendo 14 en total. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado, levanto con un puntito y voy a tejer ahora la vuelta número 12. En esta vuelta número 12 vamos a tejer la naricita de nuestro personaje. Voy a tejer un total de 26 puntos bajos. Ya tengo mis 26 puntos bajos y voy a tejer lo que es dos puntos puff y los vamos a cerrar juntos. Voy a levantar, más bien voy a cargar nuestro hilo, inserto y aquí voy a estar tejiendo puntos altos sin cerrar. Tengo uno, aquí tengo dos, tres y voy a pasar al siguiente punto realizando lo mismo. 1, 2, 3. Ahora sí, cierro todos mis puntos. Realizo una cadenita y bajo a este punto donde estaré tejiendo mis siguientes puntos bajos. Vamos a acomodar nuestro punto puff de la siguiente manera, tratando que pase todos nuestros puntitos hacia adelante. Entonces voy a terminar de tejer mis 20 puntos bajos que nos queda de la vuelta. Tengo 2, 3, 4 hasta 20. Y vamos a finalizar la vuelta siempre con lo que son 48 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 13 y número 14 vamos a estar tejiendo solamente los 48 puntos bajos. Entonces vamos a continuar nuestro tejido y nos vemos al finalizar la vuelta número 14. Recuerden, solamente estamos tejiendo 48 puntos bajos. Finalicé la vuelta 14. Pero siento que aún le falta un poquito más de altura a la parte donde vamos a colocar los ojitos, así que vamos a realizar dos vueltas más. Vamos a llegar hasta la vuelta 16. Entonces la 15 y la 16 la voy a tejer siempre con los 48 puntos bajos. Quiero darle un poquito más de altura a la parte donde voy a colocar los ojitos para que la naricita luzca súper bonita. Entonces vamos a continuar hasta la vuelta número 16. Y nos vemos al finalizar esa vuelta para continuar con nuestras instrucciones. En nuestra vuelta número 17, otra vez voy a tejer 20 puntos bajos. Tengo 1, 2, ya tengo los 20 puntos bajos y voy a estar tejiendo lo que son 3 aumentos. Aquí tejo 1, 2 y 3 aumentos. Los aumentos son juntos.
Tengo tres aumentos y ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Estamos realizando lo que trabajamos en la vuelta número 11, pero en vez de disminuciones, ahora con los aumentos. Estamos recuperando lo que son los 6 puntos bajos que habíamos quitado. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y realizamos 3 aumentos. Aquí va 1, 2 y 3 aumentos. De esta forma. Queremos abrir un poquito más la parte de la cabeza. Y vamos a finalizar nuestros últimos puntos bajos. Aquí son 14 puntos bajos. Como están viendo, ya coloqué los ojitos de seguridad. Ahora les voy a dar las explicaciones porque estaba probando en dónde quería que queden antes de decirles, ya que no quería colocarlos de una forma que quedaran mal y luego estar corrigiendo la instrucción que les había dado. Así que aquí tejemos los 14 puntos bajos, cierro la vuelta con un punto deslizado y bueno, les voy a explicar. Estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en la vuelta 14, vamos a colocar nuestros ojitos y vamos a estar separando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 9 puntos vamos a estar separando lo que es 9 puntos bajos, la separación de los ojitos. Entonces, esto para que tengan en cuenta, en la vuelta 14 separamos con 9 puntos bajos, tenemos la nariz justo en la parte central para tener la diferencia. Voy a continuar tejiendo lo que viene siendo la frente de nuestro amigurumi. Voy a continuar ahora con la vuelta número 18 y voy a llegar hasta la vuelta 20 y vamos a ver cómo luce. Si hacen falta puntos, vamos a tejer otra vuelta de puntos. Si no, en la vuelta 20 vamos a terminar y vamos a empezar a cerrar la cabecita. Entonces, vuelta número 18 hasta la 20, vamos a estar tejiendo lo que son 54 puntos bajos, porque recuerden que en la vuelta anterior agregamos los aumentos. Entonces, finalizamos con 54 puntos bajos y así voy a trabajar de la 18 hasta la 20. Ahora sí, amigos, miren cómo nos está quedando esta bella carita. Estoy tratando de simular lo que son los cachetitos de nuestro personaje, también hacer la parte del rostro y hacer un poquito de frente. Espero que les guste mucho. Estamos aprendiendo a combinar lo que son puntos bajos con aumentos para formar parte del rostro. Vamos a continuar con nuestras siguientes instrucciones y vamos a continuar con la parte del cierre de la cabeza. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a bordar detallitos en parte de los ojos para detallar lo que es la carita. También vamos a realizar su boquita. He asegurado los ojitos, pero no con su contra o con su arandela. Solamente quemé lo que fue la punta del ojito de seguridad y lo aplané con un metal, en este caso con una cuchara. No lo vayan a hacer con las manos porque les va a doler muchísimo. Bueno, para la parte de los ojitos queremos agregar detalles. Voy a utilizar el color blanco y también el negro para simular algunas pestañitas o siempre detalles de los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Esto lo hemos hecho mucho en el canal. Vamos a pasar por arriba. De este lado, en el color blanco, estamos iniciando con el color blanco y luego vamos a ir hasta la parte de abajo. Y en la parte de abajo, luego vamos a sacar nuestro hilo al costado. Aquí vamos con un poquito de cuidado
hasta el costado. Y vamos a sacar nuestro hilo. Bien. De esta forma vamos a agregar un pequeño detalle a la parte de los ojos para que no solamente tenga el ojito de seguridad. Y luego voy a pasar de esta forma para sostener nuestro hilo y no se nos vaya a mover. De repente, si apretamos mucho, se nos puede mover nuestro bordado. Miren, así va a quedar y vamos a pasar del otro lado a realizar lo mismo. Entonces, por aquí arribita, que quede justo en el centro o en el medio. Amigos. Voy a pasar siempre sin cortar nuestro hilo, pero no voy a presionar mucho. Esto de no presionar es para que no se nos vaya a mover nuestro bordado del otro ojito. Entonces vamos a realizar lo mismo, pasamos aquí abajito y nos vamos hacia el costado. De esta forma. Vamos a pasar ligeramente tomando lo que fue el ojito. Ajustamos nuestro hilo y atravesamos de nueva cuenta sosteniendo nuestro hilo blanco. En la parte de adentro de la cabeza vamos a ocultar nuestros hilos. Y miren, así quedaron la parte de los ojitos. Ahora en color negro vamos a dar un ligero toque en la parte de arriba de los ojos. Justo aquí, a un ladito del ojo, vamos a atravesarlo como lo hicimos con este costado, pero justo así. Vamos a realizarlo de esta manera. Esto para darle detallito a los ojos, igual lo podemos hacer con un hilo un poco más delgado para que no se note mucho lo que vienen siendo pues los puntitos que vamos dando. Y miren, así va quedando nuestro ojito, podemos agregarle unas pestañitas para que luzca más tierna. Igual muchas amigas me comparten sus fotos en mis redes sociales cuando las tejen y me encanta ver que le ponen esas pestañitas muy bonita en los ojitos. La verdad, yo nunca lo he utilizado. Espero conseguir pronto lo que son materiales para mi gurumis y bueno, también agregarle pestañitas y enseñarles a ustedes. Entonces así vamos a realizar, podemos agregar más pestañitas. Voy a pasar al siguiente ojito. Y así quedaron ambos ojitos. Agregamos detalle en blancos, en negro y simulamos una pestañita. Y bueno, así se visualiza. Vamos a empezar a cerrar la cabeza de nuestro amigurumi. Y voy a estar realizando ahora la secuencia de puntos bajos y disminuciones. Y bueno, amigos, ustedes ya saben cómo cerrar la cabecita de nuestros amigurumis. En pantalla estamos viendo las instrucciones por escrito para agilizar nuestro video. Entonces vamos a iniciar con lo que son 7 puntos bajos y luego una disminución. Y así vamos a estar trabajando en cada vuelta, realizando puntos bajos con disminuciones hasta llegar al final, donde solamente nos van a quedar 6 puntitos en lo que viene siendo ya nuestro anillo de cierre. Y nos vemos en esa parte, amigos. Recuerden, es solamente seguir las instrucciones. Estamos trabajando esta vuelta número 21, tejiendo 7 puntos bajos, una disminución. Repetimos la secuencia en toda la vuelta, cerramos con punto deslizado. Y también les voy a decir que podemos agregar todo nuestro relleno en la vuelta número 25. Entonces rellenamos perfectamente la vuelta 25, nuestro soporte que quede justo en el centro de nuestro,
de nuestra cabecita y rellenamos todo el contorno. Entonces ahora vamos a ver cómo quedó nuestra cabecita. He finalizado lo que es el tejido de la cabecita. Como saben, nos queda solamente este pequeño orificio que con nuestra aguja vamos a estar cerrando, y esto es muy fácil. Solamente tomamos las hebras por delante. Son 6 en total porque recuerden que finalizamos la vuelta con 6 puntos. Entonces voy a ir pasando, tomando solamente la hebra, y luego de tener los 6, voy a jalar ligeramente nuestro hilo y miren, se cierra súper bien. Ocultamos nuestro hilo. Vamos a pasar con el bordado de la boquita y con nuestro hilo rosa pastel. Vamos a ir en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta número 7 vamos a bordar. Y bueno, voy a insertar en este lado. Como pueden apreciar, miren, estamos alineados a la nariz, pero tomando un punto bajo de más. Entonces lo que voy a hacer es insertar un hilo. Aquí vamos a pasar el nudito de nuestro hilo para que se pierda. Entonces ya tengo aquí insertado y voy a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. La boquita va a tener 7 puntos y voy a sacar del otro extremo. De esta forma. Y lo voy a realizar una vez más. Y nos vamos a ir en el mismo extremo. Así vamos a marcar la boquita. Y ahora lo que voy a hacer es estar atravesando, tomando los dos hilos que acabo de bordar de esta manera. Vamos a ir marcando la boquita. Pero vamos a estar atravesando nuestro hilo. Vamos a enroscar prácticamente todo nuestro bordado. De esta forma vamos a ir pasando nuestro hilo. Esto para que quede un poquito marcado lo que es la boquita. Y así hasta llegar al siguiente extremo. Y miren, así quedó la boquita, ya llegué al extremo, justo donde tengo insertado lo que es mi hilo. Voy a llegar hasta esta parte, amigos, hasta el centro, pero en la vuelta número 6. Y lo que voy a hacer es tomar lo que es la boquita y pasarlo justo en el centro para simular la forma un poquito sonriente. Y solamente voy a dar una puntada en esa vuelta número 6 y voy a pasar mi hilo, más bien mi aguja, del otro lado para ocultar. Y miren, como vamos a bajar a la vuelta número 6, vamos a acomodarlo de esta manera. Y miren, así va a quedar la boquita de nuestro personaje. Vamos a bordar las orejitas de nuestro amigurumi de Mei. Estoy utilizando lo que son 4 vueltas para el tamaño. Y bueno, les voy a enseñar cómo se realiza y cuál es la distancia en cuestión de los ojos. Estoy tomando como punto de referencia la pestañita y voy a contar 1, 2 y 3. Y estoy tomando 4 vueltas. Entonces del otro lado realizo lo mismo. 1, 2, 3. Y voy a estar tomando 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Aquí podemos utilizar más vueltas. No necesariamente se debe de hacer de esta forma como yo les digo. Pueden tejer las orejitas por separado de igual manera. A mí, en este caso, me está gustando bordar lo que son las orejitas o simularlas. Entonces, de esta forma queda, siento que un poquito más práctico, y así no vamos a estar pues cosiendo lo que son las piezas. Entonces, aquí voy a pasar 2 veces, justo como lo hicimos en la boquita.
Ya pasé dos veces y voy a empezar a enroscar lo que es mi hilo en todo nuestro bordado. Vamos a ir realizando nuestro pase de hilo y así hasta llegar al extremo. La diferencia de aquí con la boquita es que vamos a pasar dos veces lo que es nuestro hilo como bordado. Aquí estoy ya por finalizar el último extremo de la orejita. Miren, aquí voy a realizar el último. Ya hemos llegado al tope. Entonces aquí. Y lo que voy a hacer es pasar de nueva cuenta. Entonces vamos a regresar hasta el otro extremo, pasando de nueva cuenta y dejar un poquito más gruesa la orejita. Aquí pasamos, pasamos, hasta llegar al extremo. Continúo. Pasamos. De igual manera. Y hemos llegado al extremo. Ya tenemos el extremo y nos vamos a ir un punto bajo atrás. De este mismo lado donde inserté, me voy a pasar ahora un punto abajo, pero atrás de la orejita donde bordamos. De esta forma, y lo que vamos a hacer es agarrar nuestra orejita y la vamos a doblar ligeramente. Como les digo, esto lo realizamos igual en la parte de la boquita para bajar, entonces queremos que nos quede un poquito para atrás. Entonces hacemos el ajuste para que se vaya un poquito para atrás. Y bueno, aquí vamos a ocultar nuestro hilo que nos quedó. Y así nos quedaron nuestras orejitas. Quedaron muy bien. Y recuerden que esto nos va a servir para la parte de los anteojos, de los lentes que vamos a estar utilizando, ya que nuestro personaje pues lo tiene. Entonces, de esta forma vamos a colocar los lentecitos. Vamos a iniciar con el cabello y con nuestro hilo color chedrón. Vamos a estar tejiendo una cadena de 22 puntos. Ya tenemos los 22 puntos. Voy a cargar mi hilo y voy a tejer en la segunda cadenita. Ya tengo mis 22 puntos y ahora voy a tejer en la tercera cadena en medio punto alto. Y en total voy a estar realizando medios puntos altos a lo largo de la cadena con un total de 20 medios puntos altos. Entonces vamos a llegar al otro extremo tejiendo en medios puntos altos. Cargo mi hilo y saco los tres. Y así nos vemos al siguiente extremo. Ya tenemos los 20 medios puntos altos. Lo que voy a hacer ahora es de nueva cuenta realizar una cadena de 22 puntos. Y repetimos el mismo trabajo. En el tercer punto de la cadena voy a estar tejiendo medios puntos altos y en total voy a realizar lo que son 20 medios puntos altos. Para las personitas que ya han estado aquí en el canal, van a recordar que hemos trabajado este tipo de cabello con los abuelitos o más bien con el abuelito. Así que les voy a dejar aquí arribita lo que es la etiqueta para que ustedes vayan a ver cómo tejimos el cabello del abuelito. Entonces, le estamos realizando lo mismo, solamente
que en esta ocasión el cabello es largo, no es corto como del abuelito. Así que vamos a continuar hasta llegar a nuestro extremo. Recuerden que estoy tejiendo 20 medios puntos altos. Y escogí este color, amigos, porque siento que se le parece bastantito. Igual podemos utilizar rojo o el tono que tengamos disponible. Y bueno, aquí ya tengo mis 20 medios puntos altos de nueva cuenta. Voy a tejer lo que es mi cadena de 22 puntos. Bueno, la idea entonces es adelantar varias tiras. Aquí en pantalla están viendo cuántas vamos a realizar en total y en un momento les voy a enseñar cómo los vamos a colocar. Y por aquí va el avance del cabello. Miren, he acomodado nada más para ver cómo se visualiza, pero les quiero decir cuántas tiras ya hemos tejido. Tenemos un total de 8 tiras de cabello y esto es lo que va a simular. Queremos que se vaya a acomodar justo en este costado. Y de esta forma vamos a pegar y coser a la cabeza. Y ahora vamos a realizar otra tira como esta, pero con el mechón más largo, porque es el que vamos a unir de este lado para que atraviese toda la parte del cabello y caiga justo en el otro costado. Entonces vamos a tejer el otro mechón de cabello. Como les digo, aquí vamos a tejer con 8. Vamos a cortar nuestro hilo, dejamos un poquito largo solamente para unir esta parte con la cabeza y el cabello. Vamos a tejer para esta parte el mechón más largo con una cadena de 34 puntos. Empezamos a tejer en la tercera cadena. Y ahora voy a estar tejiendo en medio punto alto para tener un total de 32 medios puntos altos. Y así vamos tejiendo hasta llegar al otro extremo y repetir la misma secuencia. Miren, ya tengo los 32 medios puntos altos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, amigos? De nueva cuenta vamos a tejer nuestra cadena de 34 puntos y luego tejer otra vez 32 medios puntos altos y así hasta la cantidad que ustedes están viendo en pantalla. Entonces ahora les voy a mostrar cómo quedó esta tira y las cantidades pues de las que vamos a estar tejiendo. Y en esta siguiente parte de los mechones, que fueron los más largos porque los estamos tomando desde la cabeza del centro hasta lo largo. Bueno, aquí vamos a tejer un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cómo los vamos a acomodar, amigos? Aquí ya recorté hilos para ambas partes. Entonces aquí acomodé una que es de las partes cortas de las tiras de cabello y así de esta forma lo vamos a posicionar. Y para el siguiente, que es el largo, vamos a unirlo junto al otro. Entonces, bien pegadito vamos a coserlo. Y bueno, miren, así más o menos es como se va a visualizar la carita de nuestro personaje. Ahora yo les voy a decir en qué vueltas lo vamos a estar cosiendo para que no haya ninguna confusión. Entonces voy a quitar este, que es la segunda parte del cabello que estamos terminando de tejer. Vamos a empezar con la primera para la parte de la unión con la cabeza. Entonces aquí vamos a posicionarnos. Miren, vamos a guiarnos siempre de la misma fila. Y bueno, aquí estamos en la vuelta. Esta es la vuelta 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En la 21, amigos. En la 21, a un costado de la pestañita, vamos a acomodar lo que es nuestro tejido. Y vamos a seguir toda la línea, vamos a guiarnos de la línea hasta este extremo. Entonces, repito, amigos, en la vuelta 21, miren, justo al lado de la pestañita, vamos a acomodar nuestro tejido.
y nos vamos a guiar en todo el contorno de la vuelta 21. Aquí ya preparé lo que es mi aguja para empezar a coser esta parte. Y bueno, ya tenemos la guía, he colocado aquí un alfiler y lo que vamos a estar haciendo es tomando lo que son puntos de nuestra cabeza con lo que va a ser el cabello. Y vamos a estar realizando de esta forma la unión. Vamos a coser todo el borde. Ya, esto lo vamos a hacer con calma. Les quiero mostrar nada más un poquito de cómo lo voy a estar uniendo. Y continuamos. Así hasta llegar al extremo. He finalizado de coser todo el contorno. Ahora vamos a trabajar pegando lo que es los mechones a lo largo de la cabeza. Y luego, amigos, no solamente lo vamos a dejar pegado, vamos a coser cada mechón en la parte de la cabeza para que este no se vaya a despegar. Voy a estar pegando mientras porque necesito enseñarles cómo queda y esto es para agilizar el video. Recuerden que al final de cuentas, todo lo que pegamos lo tenemos que coser. Y bueno, vamos a empezar a colocar un poco de silicón. Si ustedes tienen silicón caliente, les ayudaría a que sea más rápido este proceso. Mientras tanto, aquí con silicón frío, vamos a estar guiándonos. Esto es para que ustedes tengan de referencia, amigos. Entonces, ya coloqué aquí el silicón. Y vamos a estar acomodando nuestro tejido. Bueno, nuestro mechón de cabello. Entonces por aquí vamos a acomodar que cubra bien. Voy a estar bajando uno por uno los mechones. No se desesperen, así para evitar mancharlo de lo que es el silicón. Miren, va quedando súper bien de esta forma. Ya luego, esto es lo que vamos a coser a la cabeza. Solamente vamos a esperar que el silicón pues seque un poquito. Y vamos a continuar ahora con la siguiente parte, que es la que vamos a estar uniendo la parte larga. Y bueno, por aquí ya lo tengo. Vamos a insertar nuestra aguja para coser. Y lo que vamos a hacer ahora es coser de este lado. Vamos a tomar todo el contorno de lo que ya hemos cosido anteriormente. Entonces por aquí voy a estar sosteniendo de esta forma. Así hasta cubrir perfectamente. Entonces esto también, recuerden que nos lleva tiempo, hay que hacerlo con calma, no desesperarnos. Y vamos tomando cada uno de los puntos de la cabeza y de nuestro tejido de cabello. Y así continuamos hasta cubrir todo el contorno. Por acá ya tenemos listo lo que es la parte de la unión. Y miren, en la parte de aquí les quería enseñar que no lo llegué hasta este extremo, sino este vamos a acomodar hasta que caiga al nivel, a la misma medida. Entonces voy a acomodar este mechón de cabello uniendo de esta forma. Este va a quedar como una L. Entonces sostenemos con la cabeza y vamos agarrando el mechón, pero como les digo, formando una L. De esta forma. Solamente estamos agarrando parte de la cabeza y del mechón. Esto hace que no se vaya
a soltar nuestra costura. Y miren, así. Aquí podemos dejarlo mientras descubierto para pegar igual como lo hicimos con nosotros. Voy a ocultar mi hilo en este lado porque aquí le vamos a agregar el silicón, así que no se va a ver. Bueno, y este es el que vamos a bajar de esta forma. Miren cómo quedó. Aquí voy a acomodar este pedacito de exceso que me quedó. Tengo que darle acá una puntada, amigos. Miren, una puntada le tengo que dar para que quede ya planito. Y bueno, lo que sigue es acomodar los mechones. Colocamos nuestro silicón. Y aquí vamos a estar acomodando de esta forma. La ventaja del cabello de nuestro personaje de Mei es que lo tiene como recogido. Entonces la parte del frente lo vamos a tener ligeramente realizando este tipo de peinado. Y bueno, voy a dejar entonces tres sin pegar. Y aquí voy a empezar a colocar nuestro silicón, todo en la base de la cabeza. Ya se está gastando mi silicón. Entonces vamos a colocarlo en toda la base de aquí arriba. Acomodamos súper bien. Bueno, por aquí ya coloqué el silicón y estoy acomodando lo que es el cabello. Voy tomando otro mechón de cabello y lo acomodamos. Este es el tercer mechón que vamos a acomodar a la cabeza y nos están quedando tres. Este lo voy a pasar, miren, de este lado, solamente de la parte de arriba para cubrir la cabeza. Continúo con el siguiente, igual solo en la parte de arriba, no estoy bajando, solo arriba. Y el último que va a quedar de esta forma. Porque aquí vamos a simular un prendedor que tiene Mei en color verde. Nosotros lo vamos a bordar para que simule el prendedor que sostiene su cabello. Y miren, así se acomodó bien nuestro cabellito. Entonces igual si lo quieren dejar un poquito más suelto, un poquito más abultadito, ustedes lo acomoden de la forma que más les guste. Y bueno, voy a colocar aquí un alfiler solamente para que podamos apreciar cómo va a quedar el cabello. Miren, no lo hicimos muy cargado el cabello como a veces pasa, de que empezamos a tejer los mechones y queda bastante cabello. Este pedacito de cabello que se nos levanta, como les digo, lo vamos a coser luego, así que vamos a colocar de nueva cuenta un alfiler para que ustedes puedan apreciar cómo va a quedar el cabello. Mira, así nos va a quedar el cabello, solo este mechoncito voy a dejar libre. O a lo mejor el que tenemos de este lado. Ya es cuestión de ustedes ver cuál es el que no queremos que se levante o se levante menos. Entonces hay muchas maneras de acomodarlo. Y miren, así se aprecia. Este igual lo podemos recoger un poquito para que no tape la orejita. Y miren. Entonces ya solamente luego vamos a acomodar los lentecitos de nuestro personaje. Y vamos a tejer vamos a bordar las cejas que tenemos pendientes. Y miren cómo se ve, luce muy bonita su carita de nuestro personaje de Mei. Vamos a bordar las cejas para que ya no se vea tan peloncita de la parte del frente.
Vamos a bordar las cejas, voy a quitar los lentes, regresamos con nuestro hilo del color del cabello. Y bueno, vamos a insertarlo de este lado, por aquí del cabello. Y lo voy a querer en esta vuelta. Ahora les digo en qué vuelta. Justo aquí. Esta es la 14, 15, 16, 17, en la vuelta 18. En la vuelta 18 vamos a insertar de los ojitos de seguridad, dejamos un punto bajo y hasta arriba, en la vuelta 18. Y luego voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, pero voy a estar bajando una vuelta. Y vamos a realizar nuestro bordado y luego voy a salir hasta el otro extremo. Mira, así quedó la primera cejita. Separamos con 8 puntos. En la parte del frente voy a separar con 1, 2, 3, 4. De nueva cuenta voy a contar aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero bajando una vuelta. Y voy a pasar hasta arriba lo que es mi aguja. Y miren, ya tenemos las cejas de May. Ahora solamente voy a ocultar mi hilo. Y miren qué bonita se mira. Entonces ahora, aprovechando que nuestro hilo lo tenemos arriba y nuestra aguja, les quiero enseñar cómo vamos a unir cada mechón de cabello. Entonces aquí podemos ver que tenemos las hebras por delante. Y lo que voy a hacer es estar uniendo de esta manera. Voy a estar uniendo cada mechón. De esta forma no se nos va a levantar, no se nos va a desbaratar, ni se va a ver la parte de la cabeza. Entonces así vamos a estar pasando en cada uno de los mechones. Así, vamos cubriendo. Como les digo, esto hace que ya no se vea separado cada mechón. Vamos atravesando, uniendo dos mechones. Y queda súper bien, amigos. Es solo tener un poquito de paciencia en esta parte porque pues sí son varios mechones que hay que unir. Si ustedes lo pegan igual, y solamente es un amigurumi para adorno, que no va a estar jugando un niño, entonces queda perfecto solamente con el silicón, ya que, como les dije, va a estar de adorno. Entonces así vamos a unir cada mechón, o podemos coser de la forma que más se nos acomode. Entonces aquí voy a estar realizando la puntada para formar lo del peinado. Y este ahorita lo vamos a cubrir, amigos. No importa que se mire de esa forma. Ahora vamos a cubrir aquí. Solo estoy aprovechando que tengo el mismo color del hilo. Bueno, como les dije, van a estar uniendo cada uno de los mechones. Aquí en la parte donde colocamos nuestros alfileres, igual podemos dar unas puntadas para que no se levanten los pelitos o cabellos donde solamente están montados por arriba. Damos una ligera puntada. Ahora vamos a simular lo que es el prendedor. Vamos a pasar de este lado y vamos a bordar.
Vamos a realizar nuestro bordado. Pasando dos veces nuestro tejido. No nuestro tejido, nuestro hilo. Entonces aquí ya tengo una. Y luego voy a subir. Dos veces ya pasé. Y ahora aquí en el mismo lugar voy a pasar otra vez, marcando dos veces. Aquí uno. Y nos vamos a ir del otro extremo. Y solamente vamos a marcar. Pasando dos veces. Y miren, así vamos a simular el prendedor. Ahora solamente vamos a ocultar nuestro hilo. Y miren, así quedó su prendedorcito. Y ahora tenemos aquí los lentes. Estos lentes, amigos, pues yo no los hice, los he comprado ya hace bastante tiempo y justamente ahora me va a funcionar para este proyecto. Las medidas de los lentes, ahora les digo para que ustedes tengan en cuenta. Es de 6 centímetros. Entonces sería que lo pidan de esa medida. Y bueno, si no, igual sería improvisar unos lentecitos. Miren, así se aprecia la carita, la nariz, lo que es la boca, detalles de la cara, el cabello. De esta forma se visualiza, quedó muy bonito. ¿Y qué le hace falta a nuestra muñequita? Que me digan, amigos, ¿qué hace falta? Y lo que le hace falta, por supuesto, que es su blusita. Como podemos apreciar en la caricatura, su blusita es en color rosa y bueno, aquí se la tejí por separado para que se vea diferente y no esté todo simulado como generalmente hemos estado trabajando en el canal. Entonces vamos a tejer su blusita y miren, la hice abierta en la parte de atrás. Le vamos a colocar botoncitos para que nuestros niños o nuestros clientes puedan jugar en quitarle la ropita. Y también estoy pensando si le tejemos su suéter en color rojo. Entonces, háganmelo saber en los comentarios si le tejemos el suéter en rojo para que también tenga la posibilidad de cambiarse lo que es esta parte de la ropa. Espero que les esté gustando mucho el proyecto. Estoy encantada en realizarlo para ustedes. De verdad que me gustó mucho también esta caricatura. Las caricaturas que me han gustado, me gusta plasmarlo en amigurumis y por supuesto, amigos, que me gusta enseñárselos. Así que bueno, por aquí estamos con otro proyecto nuevo y bueno, vamos a continuar con la ropita.